Yo iba a un cine parroquial, donde se pasaban tres películas en los domingos y algunos noticieros. Tengo más bien recuerdos de series que se pasaban en ese cine, que era Flash Gordon, Sandokan creo que era la otra. Y después recuerdos de películas, La Guerra entre los Dos Mundos, Gigante. Esas son las dos que yo recuerdo puntualmente. Gonna understand us. We're talking sign language. They'll understand us all right. Sure. Sure? Everybody understands when you wave the white flag, you want to be friends? Empecé con dos compaginadores, excelentes profesionales y personas, que eran Antonio Ripoll y Gerardo Rinaldi. Con ellos estuve 4 años de asistente, que fui aprendiendo el oficio. Yo ahora recuerdo esa época, que estuve de los 14 años hasta los 18 años, y no la aproveché como podría haber hecho, porque para mí era un trabajo más. Si me hubieran conseguido de electricista, posiblemente sería electricista en este momento, no sé. Esta gente trabajaba más que nada con la llamada generación del 60, que era Rodolfo Kuhn, Fernando Birri, Kohn, Antín, Fernández Jurado, Simón Feldman. En ese momento, año 63, se produce un gran boom publicitario y me ofrecen un paquete de clientes que me dejaban una cabina y una moviola. Entonces me dice, mira, si querés yo te dejo todo esto y te largas solo. Tenía un poco de miedo, pero bueno. Y le dije a Oscar Souto si quería venir conmigo. Vino, tuve una gran colaboración de Antonio Ripoll y Gerardo Rinaldi. Y ahí comencé con publicidad. Debo tener hecho, no sé, 4.000, 5.000 publicitarios, cosas así. En ese tiempo las productoras que trabajaban con nosotros eran Raúl de la Torre, Juan José Jusit, Fisherman, Solanas, Puenzo, o sea, toda esa generación joven que venían haciendo pasaban por la publicidad, y los compaginadores en esos momentos no querían hacer publicidad. Los únicos que hacíamos publicidad éramos nosotros. ¿Por qué? Porque la publicidad llevaba un ritmo. Yo montaba 2 o 3 publicitarios por día. Largo que me ofreció fue Pino, me ofreció participar en la obra de Los Hornos. Participé, no en la más, diríamos, cinematográfica, que es la primera, esa la hizo Antonio Ripoll, que trabajaban bastante a escondida, va, nosotros también. Y después yo participé en la segunda y tercera, no sé, algo por el estilo. Yo al Chango lo conocía un poco antes, porque él provenía de la Universidad de Santa Fe y había hecho un cortito que con Souto habíamos participado un poco, colaborado con él, que se llamaba Chero No Más. El Chaco santafesino, por mi canto he de cantar, recorriendo aquellos tiempos de su vida virginal. Y que empezó a filmar el Camino de la Muerte del Viejo Reales, un personaje tucumano, que además me acuerdo que tenía una fotografía impresionante y un rostro impresionante ese viejito. Yo me llamo Ramón Gerardo Reales, del Pago de San José, a mí me dicen el negro. Yo tengo muchas cosas que contarle a mi amigo, porque no puedo ocultar yo eso. Luego él se inserta a Cine Liberación, al grupo Cine Liberación, donde era Pino, Octavio, él,
Ellos tres eran más que nada. Y ahí donde se empieza a politizar mucho más la película y donde empieza a tomar una línea, diríamos que era un poco forzada, porque no existían esos personajes en la idea original. Estaba, me acuerdo, el sindicalista Santillán, había toda una serie de cosas, pero por una línea política del grupo Cine Liberación fue llegando a ese punto. La gente pedía las cosas como si tuviera miedo. Era como si nada les perteneciera. Y las cosas que se pedían eran tan naturales como el aire o el agua. Y el aire y el agua no se piden, se toman y se acabó. Con Pueso prácticamente empezamos juntos. Yo lo conocí en el año 67, donde todavía no había hecho ningún publicitario, había hecho muy poco. Y entonces participo de una campaña de Viceroy, cigarrillos, y ahí comienzo toda una carrera con él, constantemente en todo su publicitario. Y fuimos creciendo juntos prácticamente en todas sus películas. Es una persona que además de muy creativa, sabe mucho, tanto de fotografía, de montaje, participa mucho en el armado de las películas. Es muy obsesivo. Algunos me decían, el único que puede trabajar con Luis sos vos. Supongamos La Peste. La Peste, hay una situación que es un encuentro. Si no me equivoco, se desarrolla como si fuese el 24 o 23 de diciembre en un hotel donde hay una pareja de tango bailando con una coreografía muy buena, y hay toda una serie de personajes hablando, que está China Zorrilla, William Hurt, estaban todos los actores ahí principales. Y esas cosas que tiene Luis, que tiene aquella bailarín que están allá y quiere mostrar aquello y esto, y era una melange. Bueno, acá la armamos, eso que duraría 6 minutos, esa situación, 5 minutos sería. Creo que la armamos 3 veces acá. Y había quedado como cerrada. Pero todo el descarte, porque en ese tiempo era todo fílmico, estaban los canastos, todos colgados, los descartes finos. El baile, chao, le digo, a la lata de descarte. Me dice, no. Lo tuve que llevar allá a París, y allá en París otra vez tocarlo 2 o 3 veces más. Y eso sucede con Luis, o sea, en todas sus películas, en todas sus películas. Esa película yo la tomé, tenía problemas, no sé si con el compaginador o qué, y me acuerdo de que me lo ofrece y empezamos a trabajar en la película en los días de junio. Tuvo algunos cambios estructurales la película. Me acuerdo que era lineal la narración que tenía del libro y cómo estaba armada, y ahí se le dio una vuelta de tuerca en el sentido de que comienza con toda una situación que va a ser el final de la película. Se narra de esa manera. También deben de bandear a los ingleses. Pasa al frente de batalla y le decís, you, please, buy me, it's only $2, very cheap, $2. Sabes los balazos que te puede ligar, ¿no? Sí, así es. Ahora estamos haciendo stock con las argentinas esperando el 20 de junio. Claro, hijo de puta. Deben de bandear a todos. Sí, yo vendo banderas a todo el que me las paga. María Luisa Bemberg. Ella es una persona muy amable, muy respetuosa, o sea, era interesante trabajar con ella. La sangre, en defensa de esta súplica.
Y además era una mujer que aceptaba mucho todas las propuestas, estaba muy abierta al diálogo y a todo lo que uno le planteaba, o sea, se trabajaba cómodamente con ella. A partir del año 92, donde surge el AVI, yo no sabía lo que era realmente el AVI. Estuvimos como media hora con un demo, mirando y una explicación, y a mí lo único que se me ocurría en ese momento era, estaba pensando, de aquí en más donde voy a trabajar. Pues no entendía nada, el mouse no lo sabía operar, se me salía de la mesa, yo corría con el mouse, ¿no? Era medio loco, pero bueno. Antes, por lo general, con el director se compaginaba la película. Yo a partir del año 92, donde ya empiezo a trabajar un poco más en largo, ya originaba, o sea, mi armado. Por más que a mí me venga de filmación un informe, que diariamente viene el informe, y que agarre el asistente de dirección y dice, va tal toma, a mí no me interesa eso. Yo lo descarto todo eso. Entonces, de esa manera, yo tenía mayor participación y al mismo tiempo iba adelantando el trabajo y beneficiaba, y yo creo que es un beneficio, en el sentido de que el director está en pleno proceso de filmación, pero igualmente va sintiendo la película cómo va quedando el armado. Fue impresionante eso. Me acuerdo que me pasé una semana, estaba loco yo, 8 horas todos los días mirando testimonios de gente que habían entrevistado. Porque los guiones esos son bastante amplios, muy generales. Lo interesante de esas cosas para uno es que uno tiene mucha participación, porque en definitiva uno va armando la estructura, el guión de la película, le va dando forma. Vos recordarás que a Ilia lo sacaron de la Casa de Gobierno con la Guardia de Infantería. Ya ni siquiera era necesario, digamos, la violencia, el fusilamiento. Era violencia también, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que ante esa forma de actuar, nosotros ahí ya llegábamos a esa conclusión de que la única forma de traerlo de vuelta a Perón era haciendo la revolución. Lo tuyo. Andate a la puta que te parió. Yo no tengo la culpa de que no sepa mentir. No. Piñeiro es sensacional para trabajar. Y además una persona muy laboriosa, muy concentrada en su trabajo. Es impresionante, impresionante. Pero muy buena persona, muy buen compañero con él para trabajar. Es en todas las películas. Y además deja ser. Era una persona más familiera para trabajar. Me gustaron mucho todas sus películas, principalmente Sol de Otoño, El Faro también. Diríamos el que le va a ir dando ritmo a las secuencias, a las escenas y a la totalidad de la película. No es como dicen muchos, el montajista es el que salva la película, es una locura total.
Si a mí me piden explicar por qué monté esa secuencia, qué sé yo, no sé. Yo soy muy intuitivo y voy por ese camino, nada más. Después no me pidan explicación de que... No, para mí no.